gente, bienvenidos al video del día de hoy. Estoy, ¿a dónde creen que estoy? Estoy en una tienda de segunda mano buscando tesoros para mi casa. Pero miren lo que hay aquí, todo está hermoso, me encanta. Esta tienda está cerca de mi casa y yo no la había visto. Miren, por ejemplo, oh my god, esto está hermoso. Miren, ay, me encanta. Hay muchas cosas, la verdad yo no sabía de esta tienda, pero una vez la miré en Facebook y miren ustedes qué bonito ese reloj. Miren qué bonito. Hay muchas cosas que me hicieron ahorita recordar mi niñez, por ejemplo las vajillas que están diseñadas con flores, diseñadas, ay, no sé, como las de antes. Eso está hermoso. Y miren, hay muchas cosas bonitas. Ay, miren, para tener una vitrina y poner todo esto en la vitrina. Me gustan los cuadros, en fin, todo, la ropa, los zapatos, ya miré todo. Porque ustedes saben, antes de grabarles, pues tengo que yo darle un vistazo a todo. Y ya le di un vistazo casi a todo y la verdad que todo me ha encantado. Usted, si usted viene, usted le busca, usted va a encontrar buenísimas cosas y a buen precio. Ay, no, mi gente, yo estoy enamorada de todo lo que hay aquí. Todo. Miren esto, qué bonito. Es como tipo una, ¿cómo les diré? Esta. Miren, como una miniatura. Miren qué bonito. Está muy bonito todo, así de que está súper recomendado. Estos son tesoros que tal vez para unas personas ya les sirvió. Y usted viene y usted necesita algo, usted se lo lleva a su casa y le da una segunda, una tercera y cuarta oportunidad, ¿verdad? Porque las cosas sí tienen que hacer. Ustedes saben que ahorita en las tiendas todo está carísimo. Más la decoración, nosotras que hacemos videos para esta bella y hermosa comunidad que es YouTube, pues ¿saben qué? Es bueno venirse a dar de vez en cuando, ¿verdad? Una vueltita. En realidad, mi gente, yo me quisiera llevar todo, pero no se puede. Porque tampoco ya tengo como que todo lo que iba a poner ahorita para el verano. Pero me encantó todo esto. Oh my god, miren esto. Esto es como de porcelana. Ay, sí, sí es de porcelana. Miren qué bonito. Ay, no, me encanta. Hay muchas cosas. Les voy a estar grabando donde está el área de los zapatos, el área de los vestidos, el área de los jarrones. Tienen bonitos jarrones, tienen bonitas cosas. Cosas que realmente, para mí, tienen un gran valor porque son cosas antiguas. Que tal vez en las tiendas no las podemos encontrar, como el estilo de los jarrones. No creo que podamos encontrar estos jarrones en una tienda. Por ejemplo, miren esta muñequita. Que creo que está como reparada. Pero no le hace, miren. Hay muchas cosas. Miren, este frutero son de frutas que son de mentira. De limones. Ahorita voy a preguntar qué cuesta. Porque me gustaron estos color verde. Yo tengo en amarillo, pero así en color verde no lo había mirado. ¿Verdad? Y esto... Hay muchas cosas muy bonitas. Miren, por ejemplo, esta cartera que es de marca es de la Carla París. Y no está tan descuidada. Una lavadita. Usted le pone poquito sal, vinagre. Y nos fuimos. Hay veces carteras que no necesariamente tiene que ser de marca, ¿verdad? O de diseñador. Pero, por ejemplo... No podemos encontrar a veces el color de la ropa que tal vez nosotros usamos y aquí lo podemos encontrar. Por ejemplo, esta canasta. Hay muchas cosas. Aquí se vende todo, me dijo la muchacha que estaba aquí, menos las muchachas que están atendiendo. Son muy amables. Ay, no. Todo, miren como este jarrón que está aquí abajo me encantó. Este también creo que lo venderían. Tienen otra vitrina aquí que tienen muchas cosas allá adentro muy bonitas. Ese reloj de vidrio me gustó a mí. Ese que está ahí, miren qué bonito. Este otro también. Y hay muchas cosas muy bonitas.
pero muy, muy bonitas. Miren, esto que, me gustó ese cuadrito, miren. Dice que Salmo 141:3. Me imagino que es la escritura donde dice de que la vida está en el la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Tienen muchas cosas, muchísimas, muchísimas. Miren este reloj es antiguo, mi gente. Esto es antiguo, antiguo y es vintage. Miren, hasta tiene una llave como de llave. Dice Londón, pero no sé si esto... Sí, lleva lógicamente una batería y tiene el precio de $40. Pero está... Ay, no, me encantó. Miren, tiene muchas cosas. Y vámonos a ir al área de aquí donde están... Ah, miren, tienen cuchillos. Tienen todo para que usted pueda poner nueva su cocina. Ahí está la luz, pero me está estorbando. Pero tiene muchas cosas muy bonitas, la verdad, que me ha gustado muchísimo. Si usted vive cerca de aquí, ya sabe. Muy, pero muy recomendado. Hay muchas cosas. Hay muchísimas, muchísimas cosas. Miren. Me gusta porque todo lo tienen como que organizado. Esta es la parte como de la cocina. En la parte de acá arriba tienen como que las canastas. Aquí están todas las vajillas. Y miren, ahorita les voy a enseñar que el por qué me acordé de mi niñez. Porque me acuerdo, mi abuelita, que en paz descanse, usaba estos platos como este diseño. Entonces cuando uno mira estas cosas, como que uno vuelve a su niñez. No era así de, nunca la vi como que tomaba café en una taza así. Más o menos como estos diseños. Y miren qué bonito esto. Miren, y cosas que están en buen estado, que tal vez alguien las vino a dejar aquí porque ya no las necesitaba, ¿verdad? Y se compró unas nuevas. Y miren qué bonito, me encanta. No sé qué es esto. Miren, aquí tenemos como un plato así como de calabaza. Que tiene a mente ese rayoncito ahí, pero usted le puede dar una segunda, tercera y muchas oportunidades. Miren, esta vajilla me gustó mucho. ¡Ay, me encantó! Tiene 2, 4, como 8 platos. Me gustó. Ya bien lavadas y todo. Miren. Vi un video de Angie. Y Angie subió una de estas que también la agarró una tienda de segunda, de antigüedades. Y la verdad que estas cosas no las encontramos en otra tienda. Porque si usted va a Hobby Lobby, todo ya lo tienen como, no sé, tienen cosas diferentes. Me gustan los estilos que tiene, porque usted también le puede dar. Miren, esa me gustó, yo creo que me la voy a llevar. Bueno, entonces miren. Aquí tiene también tazas, tienen como para el café. Y en esa parte de arriba tienen todas las canastas. Esto no sé qué es. Este es como para los quesos. Para los quesos. Miren las tazas. Los platos. Miren, miren. Miren esta para las que... Bueno, yo ando mirando cosas ya para el otoño porque digamos que el verano esto ya se va a ir. Miren qué bonitos los platos. Hay muchas cosas, mi gente. Ay, se los prometo que yo quisiera llevarme todo, pero no se puede. Miren. Y de cristal, todo lo que hay es todo eso. Venden hasta las racas esas donde están las cosas, también las venden. Y no me he fijado, creo que también tienen como libros de cocina. ¿Saben qué? A mí me gustaron las ollas. Todo lo de cristal que tienen aquí me gusta. De estas tengo una yo en la casa, que quiero decirles que me costó bien cara. Es para el té. Y mira, aquí solamente está a $3. $4. No, ustedes, olvídense. Es bueno la gente que toma licor y toda la cosa. Aquí hay para todos los estilos y para todos los que quieran. Mire este para... Está bonito, usted puede poner aquí como chocolates. Esto me encantó.
Todo lo de, miren esto. Ay, no, mi gente. Miren esto. Yo sé que la gente, no sé si me quedará viendo aquí, porque decir la mujer con quien habla, pero. No, mi gente, espérense, que me da miedo que se vaya a caer esto. Miren esto. En realidad no sé qué es lo que, qué imagen es la que tiene aquí esto. O esto es como para Navidad. Miren, tienen un, tiene, ya lo miré. Ya vieron, tiene un trineo con San Nicolás. Ay, pero está hermoso. Me gustó esta otra. Para el otoño. Miren estos. Que yo creo que estos los han pintado. Me gustó todo lo de cristal que tienen aquí. Oh, no, no, no. Miren esta jarra. Está bonita, cuesta $10. Estos son unos portavasos, portavelas, perdón. Están los dos del set. ¿Esto qué es? San Juan Hills. No sé dónde era eso, pero. Miren. Miren. Miren, miren, miren. Miren, este me gustó. Y ahorita es cuando podemos usar esto de vidrio porque estamos en el verano. Eso hace que un hogar se vea más como refrescante. No sé. Con una cosa que pongamos de cristal, usted puede armar su decoración para ahorita el verano. Me gustó esto, que es para poner el pan. Miren esa jarra, me gustó la de atrás. Miren todo esto. Así de que nada. Espero que les haya gustado el recorrido de esta tienda buscando tesoros, porque esto es un tesoro. Es, algunas cosas ustedes las pueden encontrar en las tiendas, algo otras no. Me gustaron todas las cosas de, que tienen de cristal. Se lo volví a decir, pero es que estoy encantada de esto. Y aquí es venir con paciencia y estarse toda la tarde o todo el día. Y véngase bien comido, bien desayunado, bien almorzado, porque la verdad que de esto no se va a cansar. Bueno, vamos a. Estas son las carteras que tienen. Tienen carteras, estas son como chamarras. Vamos a irnos a el área esta de los jarrones. Miren qué bonito. Me gustó ese ginger. El color no, pero lo puedo pintar. Oh, no, mi gente, miren esa lámpara. Yo no había visto esto. Miren eso. Oh, me gustó. Miren. Voy a tener que quitarle la música porque no sé si va a haber copyright con esto. Estas son como para los animalitos. Aquí dice gatitos, pero yo tengo conejitos. Y miren, estos son basureros. Ese me gustó. Este me gustó. Imaginación, dice aquí. Y no tiene el precio. Miren. Aquí tienen cosas como para el cabello, tenazas. En mi país le decimos rulo. Yo no sé cómo le diga a usted a esta cosa. Como esto. Tienen cosas así de. Ay, no, sí me gustó, ¿saben ustedes? Yo andaba buscando algo que yo creo que aquí me lo encontré. Pero yo lo voy a reutilizar. ¿Sí me entienden? Miren, estas velas no tienen el precio. Pero tienen muchas cosas aquí, ya no me había metido. Miren, me gustó este que está aquí porque yo lo puedo hacer de otra manera. Aquí tienen como, esto es para poner como. Puede poner glases, puede poner pintalabios. Ay, miren esto. Quisiera llevármelo todo, ¿verdad? Pero ¿a dónde lo metemos? Así es de que no me. Ay, disculpen, mi gente, si me ven emocionada. No me hagan mucho caso. Ya saben que yo me emociono. Y saben que yo ando buscando, miren esta canasta, pero tiene la cosa ahí. Ando buscando algo para
para poner mis tazas. Yo creo que aquí lo encontré. Porque el que tengo allá no. Entonces, bueno, voy a grabarles otro poquito más. Solo les quiero mostrar. Esta es la ropa que tienen, que es como sábanas. Y todo esto de aquí es ropa. Es ropa. Miren esto, este vestido, qué bonito. Este es el color del año, pero no es naranja, el color peach. Ahí tienen los zapatos. Los zapatos los tienen en especial como a 5, 10 dólares. La ropa, tienen maletas. ¿Saben qué? Hasta vestidos de novia. Mi gente, se quiere casar, miren, no gaste mucho. Y tienen cosas como de electrodomésticos, cosas que a veces no encontramos en otro lado, lo pueden encontrar aquí. Hay cuadros, hay lámparas. Me hubiese gustado que hubieran las dos de cada una, ¿verdad? Pero ahorita ando buscando una lámpara, por ejemplo, como esta, para la entrada. Yo le quitaría lo de arriba y le compraría otra, como en color blanco o un color beige. Aquí tienen maletas, tienen libros, tienen muchos libros, me gustó. CDs, que no sé si usted ya... VIHs, muchas cosas que ya no se usan, ¿verdad? Pero hay gente que sí tiene todavía esos aparatos de antes. Pues ya ustedes saben, la tecnología de ahora está más avanzada, pero si usted tiene sus aparatos antiguos, que yo creo que ya no hay necesidad de eso, ¿verdad? Pero aquí usted las puede encontrar. Hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, miren, le voy a decir esto. Déjenme mover esto. Es una printer para fotos. Como pueden ver, es una printer para fotos. Habría ver que esté buena. Yo me la llevaría, creo. Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Todavía no les he hecho el video de la cocina, de la decoración de la cocina. Creo que es el próximo video que viene, porque como siempre les quiero traer lo mejor, lo mejor. Entonces me hacían falta una, dos o tres cositas. Ya las conseguí, ya las tengo. Y no sé si después de este va a venir ese video. Desde que nada, mil bendiciones. Mil gracias por ver. Mil gracias por su tiempo. Gracias por abrir las puertas de su casa. Y nos vemos en el próximo videito.